Porque cada vez son más los que creen que la Tierra es plana o que la gravedad no existe, hoy queremos hacer un pequeño experimento utilizando precisamente el método científico. El método científico es un conjunto de pasos ordenados para saber si algo es válido o no. ¿Qué pasaría si aplicamos este sistema para saber si la ciencia, tal y como dice mucha gente, es una patraña? El método científico funciona así. Un día nos damos cuenta de que un huevo duro se hunde en el agua, pero si echamos sal en el agua, el huevo flota. ¿Cómo? Vale, esta es la primera etapa, la observación. Después planteamos una hipótesis. Decimos, por ejemplo, no sé, que un huevo flota en el agua porque su masa es muy pequeña. Luego viene la fase de experimentación. Hacemos un montón de pruebas con distintas medidas de agua, varios huevos de diferentes pesos, más y menos cantidad de sal en el agua, y voilà. Después de analizar todas las posibilidades, llegamos a una conclusión irrefutable. No era cosa de la masa. En realidad, la sal hace que la densidad del agua aumente y el huevo flota porque su densidad es menor. Ahora que ya sabemos cómo funciona el método científico, vamos a hacer nuestro experimento. 1. En Hazte la Lista hemos observado que cada vez son más los que desconfían de la ciencia convencional, gente que defiende la homeopatía a capa y espada, pacientes que prefieren terapias alternativas a lo que dice su médico de cabecera, otros que gritan a los cuatro vientos que la teoría de la relatividad es mentira, algunos con los pies en la tierra, convencidos de que la gravedad no existe, y muchos otros que no bajan el aire acondicionado porque el calentamiento global es un fraude. Bien, esa es nuestra observación. Y nosotros, que dudamos de todo, nos preguntamos, ¿tendrán razón? 2. La hipótesis es una suposición provisional y no comprobada que nos va a servir de guía para nuestra investigación. Está basada en nuestras observaciones y pretende adelantar una posible respuesta a nuestra pregunta. Vale, pues vamos a plantear nuestra hipótesis haciendo caso de los anticiencia. Pongamos que la gente no cree en la ciencia precisamente porque toda la ciencia es un engaño. Supongamos que la comunidad científica es un grupo de señores que conspira contra nosotros para, bueno, pues para forrarse a nuestra costa, para vendernos fármacos, para manipularnos en base al consumismo, para perpetuar el poder de la NASA, yo qué sé. Sigamos aplicando el método. 3. En la fase de experimentación, un científico se va al laboratorio y provoca fenómenos controlables en torno a los elementos que dispone, registrando los resultados que va obteniendo. Así, le hemos pedido a una muestra significativa de científicos que nos expliquen cosas como la teoría de la relatividad de Einstein, por qué la Tierra es un geoide o por qué el calentamiento global es tan real como peligroso. Luego nos hemos ido con los anticiencia y les hemos preguntado por qué ellos piensan que todo son patrañas. Hemos tomado buena nota de todo y así caímos en la cuenta de algo. Mientras los científicos sacaban lápiz y papel para explicarnos con números y fórmulas sus conclusiones, los anticiencias solo nos citaban artículos que habían leído en blogs, noticias que vieron por la tele, vídeos de YouTube, datos sueltos de estudios, algún "tengo un amigo químico que…". Por ejemplo, muchos de ellos nos remitían a un estudio de la Public Library Science Journal que, al parecer, asegura que el 72% de los científicos cometen malas praxis. Pero revisando el informe, lo que en realidad dice es que los científicos encuestados creen que entre el 11 y el 72% de sus compañeros hacen prácticas cuestionables. Así que, según el método científico, si la fase de experimentación contradice la hipótesis, debemos reformularla en base a los nuevos resultados. Y eso es precisamente lo que hicimos. Entonces nos preguntamos, ¿y si en realidad todo tiene que ver con cómo se ofrece y consume la información científica? Venga, vamos a presuponer entonces que la gente ya no cree en la ciencia porque no recibe correctamente la información científica. ¡Volvamos al laboratorio! Está claro, Internet es un cajón desastre. Un día lees que la leche de vaca es sanísima, pero dos meses después que es lo peor para tu estómago. Datos sacados de estudios sin poner en contexto, frases especulativas no comprobadas empíricamente, artículos que hablan de experimentos sin destacar el tamaño de la muestra, o directamente titulares locos como "oler pedos previene el cáncer". Esta sobrecarga de información ha creado una desconfianza hacia la ciencia y, por supuesto, ha dado alas a conspiradores de todos los colores que, en el fondo, solo quieren protagonismo. Y por fin, 4. Con el análisis de los datos que el científico ha recogido en la parte experimental, ya puede comprobar si su hipótesis era la correcta. Esa es la fase de conclusiones y en nuestro caso hemos sacado una muy importante. Las investigaciones en materias tan complejas como bioquímica, física cuántica o medicina requieren mucho dinero, muchos conocimientos y mucho tiempo. Pero aún así son estudios tan difíciles que a veces son completados, matizados o refutados por otros estudios posteriores. Y esto no significa que sean falsos o estén manipulados
titulados, sino que los científicos cimentan su trabajo a partir del trabajo de sus colegas. El verdadero problema está en las vías de información por las que nos llega la ciencia, muchas de ellas más preocupadas por llamar nuestra atención que por ofrecer contenido veraz y ético, y sin los conocimientos suficientes para interpretar de manera correcta el trabajo científico. Pero el motivo más importante para seguir confiando en la ciencia es justo lo que acabamos de hacer. El método científico es infalible, porque es ordenado, riguroso, pero sobre todo empírico. Las investigaciones tienen que ser demostrables y reproducibles. Además, esta metodología implica a todos los científicos del mundo que tienen la obligación de seguir y mostrar estos pasos a rajatabla para que sus estudios sean tomados en cuenta. Pero tranquilo, que entre tanto jardín científico también encontramos formas de separar la paja del trigo, y es que en nuestra etapa de investigación nos hemos topado con una útil guía para detectar la mala ciencia. La han escrito en la web de divulgación Kampunchen y habla de cosas tan importantes como fijarte en la interpretación de resultados, en las fuentes que han utilizado, en el tipo de lenguaje que usa. Si no quieres que te den gato por liebre, échale un ojo a esta efectiva vacuna anticiencia. Recuerda, la inmensa mayoría de los científicos trabajan para hacer avanzar el mundo y mejorar la vida de la gente. No son supervillanos conspirando para engañarte.